coronación de la reina de carnaval. Que segurito gana la hija de don Pedro Escobar, Ana María. Esta noche va a quedar pintada para el gran corte de nosotros. Ando, Horacio, déjame ir. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no, Estefanía? Eso es muy peligroso. No es para mujeres. Por favor. No, Estefanía. Déjame la reina, ¿eh? Está bien, me voy ahora mismo. Que a mí no me gusta que mi nieto Luis Alberto se vaya a casar con la hija del jefe de la Seguridad Nacional. ¿Qué diría su abuelo Nacho? Paz, descanse. ¿Y con quién quiere usted? ¿Con la hija del panadero? Mira, mi papá era panadero y a mucha honra, ¿sabe? Ay, pero bueno, mamá. Mira, indiferentemente de que Ana María sea la hija de Pedro Escobar, no es una torturadora. Ha sido la novia de Luis Alberto toda la vida. Así mamá, que... ¿por qué usted está acusando a mi novia y a mi suegro de torturadores? ¿Tú vas a comer ahora? Respóndele a tu hija una pregunta. Que la gente habla. Y la famita de Pedro Escobar no es nada buena. Ahora bien, a mí Ana María me encanta. Yo la quiero mucho. Yo no. Desde que su padre es jefe, no visita. Bastante hambre que le mataron. Pero su padre era más que un pelagato. Mamá, Gabo me trajo el smoking. Bueno, no debe tardar. Hay mucha gente jugando carnaval. Bueno, si me bajan del smoking, mamá, me fregué. Ya ve. Oye, discúlpame, pero no puedo hacer nada. Mira, tú no puedes hacer absolutamente nada entre contra 6 huevos y 6 tomates. Pero tú no tienes carácter para decir a la gente que no se coge. Pero hermano, yo sí tengo carácter, pero ¿qué hago? Mira, ahora ¿qué hago yo? Tranquilo, déjame explicarte, déjame explicarte. ¿Pero qué es eso, muchacho? Mira, mamá, de la batida me mojaron a mí también. Tú sabes que estás jugando carnaval, las viejitas caraballo. Esa ha sido toda la vida una zafia. Por eso es que todavía no han conseguido marido. Yo me voy. ¿Tú te vas ya? Sí, mamá, me voy. Mira, Gabo. Mucho cuidado con ella, baña a su hermano. Se va a poner ropa plancha y le puede dar un pasmo. Bueno, abuela, si él me mojó a mí ayer. Tengo cuidado. Sigo con lo mismo. Ese matrimonio no me gusta nada. ¿Qué mejor matrimonio para mi hijo que ese? General, no va a durar toda la vida. Con que dure lo que duró el general Gómez, hecho. Ay, mamá. No lo tomes a mal. Chocho no es interesado. Cree en lo que dice. Además, Ana María es de lo mejorcito como partido. Pero mira, como su padre es de lo peorcito, me gusta. ¿O no es así? Ana María hará feliz a mi hijo. Y eso es lo que importa.